Hola, ¿qué tal, compañeras? Buenas tardes, bienvenidas todas a este estreno. Ahorita se van integrando las demás poco a poco, pero bueno, les voy platicando de qué se trata. Ustedes saben que tenemos ya varios materiales que ayudan al desarrollo de la lectoescritura. De hecho, en la semana di una asesoría para los papás de mis alumnos, porque son de preescolar, y pues precisamente ellos tenían dudas de que de repente veían muchos avances, de repente ya cuando los dejaban más solitos, que eran actividades ya sin tanto apoyo, veían que a lo mejor no habían avanzado tanto como ellos creían. Entre esos materiales, pues tenemos el proyecto de los animales, que son tres cuadernillos ahí. Tenemos el abecedario, que también es interactivo para PowerPoint. Y bueno, pues contribuyendo con esos materiales y con este proceso que van llevando los alumnos, además del interés que tienen por este tipo de juegos, que es el Pop-It, pues vamos a presentar este nuevo material. ¿Ok? Ese nuevo material va a tener tres partes, o va a tener tres fases, digamos. La primera es de lectoescritura, la segunda va a estar enfocada a conteo, ajá, va a ser de números del 1 al 30. Serie numérica, conteo de conjuntos, resolución de problemas, todo eso va a ser en la segunda parte, que esa todavía no está lista, está en construcción todavía. Y la tercera parte va a ser sobre neuroeducación. Ajá, entonces todo va a ser con los Pop-Its, pero con diferentes temas. Entonces, en esta primera parte vamos a hablar sobre la lectoescritura y pues vamos a conocer de qué se trata. Entonces, ya saben, como siempre le hacemos, lo voy a jugar. Y ya al final ya les doy así como los datos, los detalles para adquirirlo y vamos a hacer unas rifas y vamos también a darles unos descuentos. Ok, entonces pues vamos a comenzar. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Pulpo, 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 pulpo. Ok, ahí le voy a parar tantito para explicarles y voy a aprovechar para quitar la música de fondo. Ya la escucharon, durante todo el juego va a tener música. Eso también le podemos ajustar nosotros el volumen. Y bueno, pues como vieron, iniciamos con como las recomendaciones, las sugerencias, las instrucciones de cómo se juega. Es muy sencillo, los niños nada más tienen que ir tocando y pues cada vez que ellos quieran escuchar la palabra, porque recuerden que en este proceso de la lectoescritura tienen que empezar a relacionar las grafías con los fonemas, es decir, con su sonido, y entonces el hecho de que tenga la bocinita y que ellos cada vez que la toquen puedan escuchar la palabra, van como guiándose de cuáles les faltan, cuáles siguen, y entonces pueden ir buscando las demás. ¿Ok? Todos los circulitos tienen una letra detrás, no todas son las correctas, pero todas se pueden abrir. ¿Sale?
Entonces vamos a continuar, vamos ahora con otro. Ajá, el del pulpo lo quise jugar así y con la música para que vieran cómo es el juego, cómo inicia. Ahorita ya le vamos a quitar la música y pues les voy a ir explicando. Ok, así nos habíamos quedado, ya encontramos pulpo. Se sugiere que ya al final, ya cuando arman la palabra, pues la vuelvan a escuchar. Pulpo. Para que ellos comprueben y reafirmen la forma en que se escribió. Ok, déjenme, están ingresando más compañeras, ahí van. Ahí voy, ¿eh? Ahorita continuamos. Ok, ahora sí continuamos, que ya llegaron más compañeras. Vamos a pasar ahora con el del gato. Y aquí nuevamente tenemos la bocinita, esa va a ser como la dinámica. Ellos van a poder estar de manera frecuente escuchando la palabra que tienen que armar. Ok, entonces vamos a comenzar. Les digo, todos los círculos tienen una letra detrás, no todas son las correctas y no pasa nada. Gato. Gato. Ok, ya tenemos esta. Nada más se toca la flecha. Si queremos regresar al pulpo, tocamos la flecha anterior. Si queremos pasar a la que sigue, pues tocamos la flecha de la derecha. Ahora sigue oso. 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 Entonces empezamos a buscar. Pueden abrirlas en el orden que quieran, ¿eh? Ay, no me acuerdo dónde la puse, así que vamos a abrir más. Lo padre de esto es que es editable, es decir, que si ustedes quieren ponerles un poquito más de dificultad, o cambiarles la posición, la ubicación de las letras, o quieren poner otras letras, todo es editable, se puede muy fácil, y lo único que habría que hacer es como quitar esta tapita, este círculo, y nos va a quedar la letra, le hacemos la modificación o la cambiamos de lugar, y nuevamente le ponemos su tapita encima y va a quedar perfecto el juego. Ok. Déjenme ver dónde puse la S. Ahí está. Oso. Oso. Ok, entonces para las compañeras que acaban de llegar, les comento rapidísimo, esta es la primera parte del nuevo material. Esta primera parte se enfoca a lectoescritura para que los niños empiecen a relacionar las grafías y los fonemas, es decir, cómo suena. Entonces ellos se pueden guiar con esa bocinita de cuál es la palabra que tienen que formar y ya la van descubriendo. Ya hicimos un gato, ya hicimos un pulpo, okay, hasta ahorita vamos tres con el oso. Esta primera parte del material, que es de lectoescritura, tiene 15 plantillas diferentes, ¿ok? Ahorita no vamos a ponernos a abrir todas, nada más son para que las conozcan, para que vean cómo se juega. Todo es a través de clics, ajá, y nos vamos guiando por todas las diapositivas con las flechas de arriba. Ok, aquí tenemos la que sigue. Piña. Piña. Entonces empezamos a abrir, los niños pueden tocar en el orden que quieran, no hay ningún problema ahí. Y si en cualquier momento del juego quieren volver a escuchar, no pasa nada ahí, nada más vuelven a tocar la bocinita
y se vuelve a escuchar. Piña. Piña. Entonces ahí, si están iniciando en el proceso y está mamá con ellos apoyándolos o la maestra, si están jugándolo en una videollamada, pues la maestra puede irles haciendo preguntas como, ¿ya escuchaste qué suena después de la P? Y ya si algún niño menciona o lo logra descubrir, si es también para nuestros hijos en casa y nuestro hijo logra descubrir que suena como la I, entonces ya pueden irle pidiendo que busque la I. Y le van haciendo así preguntas de qué más suena, cuál puede ser la que sigue. A ver dónde quedó la ñ. Esa. Piña. Piña. Ok, bueno, entonces ya llevamos cuatro. Vamos a ver las demás ya sin abrirlas, sin jugarlas. Tenemos también una flor. Ok. Tenemos una zanahoria. Una estrella. Manzana. Mariposa. Un cangrejo, una langosta, una ballena, un ratón y un tiranosaurio rex, y nos falta todavía aquí el corazón. Ok, estas serían las 15 plantillas que tenemos. Y que, como les recuerdo, son editables. Es decir, que si queremos insertar incluso una nueva figura, sí lo podemos hacer. Nos va a llevar ahí como nuestra pequeña labor para programar, pero sí se puede hacer. O ya si sobre estas mismas quieren cambiar la ubicación de las letras o cambiar las letras que están ahí de intrusas, todo eso se puede hacer ya muy, muy fácil. Ok, entonces acuérdense que nos vamos guiando por las flechas durante todo el juego. Y bueno, aquí les voy a mostrar cómo está elaborado, cómo está la plantilla. Ahí está. Bueno, les digo, todo esto son como tapitas. Si las quitamos, ya está la letra. Ajá, entonces podemos irlas quitando. No sé si alcanzan ahí a ver lo que estoy jalando. Todavía no se pone. Me parece las tapitas. Y nos van a quedar las letras. Ya ahí para editarlas. A ver, creo que aquí. Okay. Y ahí está mi... ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, maestro. Perfecto. Entonces ya quitamos esas tapitas, nos queda la letra. Ya ahí para editarla podemos poner cualquier otra en lugar de esas. Y entonces ya las volvemos a tapar. Nada más pues recuerden que sea la misma tapita, porque ya los desencadenadores están... pues exactamente sobre esa misma. Entonces nada más la hacen un poquito al lado, editan y la vuelven a tapar. ¿Sale? Y así es con todas las demás. Bueno, entonces vamos a hacer una rifa. Voy a regalar un material de estos. Es un material como de demostración, unos ejemplos. Y ese pues lo van a tener gratis ahorita. Vamos a ver quién tiene. Les di por ahí un número, les asigné un número a cada quien. Y pues también me estuvieron avisando como tres o cuatro compañeras
que se les dificultaba conectarse, así que pues no se preocupen. Si llega a salir su número, no hay problema. Ok, entonces vamos a rifar 3 materiales de demostración, que nada más tienen poquitas plantillas, así como de muestra, para que vean cómo funciona. Y y vamos a ver quiénes son. Vamos a rifar 3. No nada más uno, van a ser 3. Ok, entonces ahí va, lo vamos a girar. Quien tenga el 15, luego quien tenga el 1 y quien tenga el 10, ¿sale? 1, 10 y 15 me mandan mensaje al ratito para que yo les pueda hacer llegar su material. Y bueno, para las demás, como ya lo saben, tal vez no hubo regalo en la rifa, pero van a tener otro regalo, que es un descuento, ¿ok? Bueno, este material, les recuerdo, son 15 plantillas. Entonces, el material completo y así con, digamos, en un precio así normal, ya que pase el tiempo, ya que sea uno más de los materiales, no sea exactamente el nuevo, va a tener un costo de $300. Ajá. Puede que haya una versión que sea nada más la ejecutable para que directamente les abra ya el juego. A lo mejor esa va a estar un poquito más económica, pero bueno, la editable, que es la que más me piden siempre, porque ustedes pues le quieren hacer ajustes, le quieren quitar el logo, le quieren hacer otra cosa, entonces les voy a dar el costo de la editable, está en $300. Ese va a ser el precio normal ya después. Pero de aquí al sábado, porque el sábado va a ser cuando los voy a estar entregando los materiales, ahorita digamos que todavía no está disponible, aunque ya es una preventa. Ajá. Entonces, a partir de aquí, desde hoy en este momento y hasta el sábado, va a tener un costo de 250, ajá, no de 300, sino de 250. Y para ustedes que están ahorita en el estreno, para ustedes, compañeras maestras que están conectadas, va a tener un 50% de descuento, es decir, que no va a estar en 300, sino nada más en 150 por las 15 plantillas, es decir, $10 cada una, ¿sale? Eso es de aquí al sábado. Si alguien ya el domingo me dice, ay, maestro, yo me conecté, o maestro, yo quiero aprovechar el descuento, ya a partir del domingo ya va a estar en su precio normal, ¿ok? Bueno, entonces, me mandan por favor mensaje 1, 10 y 15 para que les haga llegar su material. Y pues bueno, estén pendientes porque en los próximos días va a salir ya la parte 2 y luego la parte 3. Les recuerdo, esta parte 1 es de lectoescritura. La parte 2 tiene que ver con conteo, ajá, con elementos del 1 al 30 de una serie numérica. Va a haber serie numérica, pero va a haber también conteo de colecciones, resolución de problemas. Ajá, entonces va a ser muy padre esta para pensamiento matemático, la segunda parte. Y la tercera parte va a ser sobre neuroeducación, ¿ok? Van a ser también ejercicios como de concentración, como de memoria. Entonces va a ser muy, muy interesante en los siguientes días. Y pues bueno, cada dinámica o cada tema pues es distinto, aunque todo tiene que ver con estos juguetes que son los Pop-It, ¿sale? Bueno, entonces, alguna duda o pregunta que tengan, con toda confianza me pueden decir, ¿eh? Ok, y si ya no tienen dudas, eso sería todo. Les agradezco muchísimo que se hayan conectado, que estén siguiendo los materiales nuevos, los proyectos nuevos que van saliendo. Y pues bueno, yo estoy seguro que este material les va a servir mucho a sus alumnos o a sus hijos, a sus sobrinos. Si conocen a algún familiar pequeño que le está costando trabajo este proceso de la lectoescritura, estos materiales que son interactivos, que ellos pueden controlar, y que además es como lo de moda, ¿verdad? Ahí tenemos ya ganado el interés, les van a ayudar mucho. Entonces, yo diseño pues principalmente todo esto para mis alumnos, para mi grupo, pero pues está la oportunidad de compartirlo, de difundirlo, y pues es muy satisfactorio saber que en otras partes está funcionando el material, ¿ok? Bueno, pues entonces estoy a sus órdenes, cualquier duda que tengan, y recuerden, de aquí al sábado tenemos ustedes 50% de descuento. Si alguien no se conectó al estreno, pero está viendo el video, va a tener precio de 250 desde hoy hasta el sábado. Hoy miércoles 19 hasta el sábado. ¿Sale?
Bueno, compañeras maestras, ¿alguna pregunta o duda? Si no, ya para despedirnos. Ninguna maestra, gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces estoy a sus órdenes. Muchas gracias y bueno, pues ahí seguimos. Sí, que muchas tengan gracias, buena tarde. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bye. Hasta luego.